Grábeme, mi querido don David, porque hoy vamos a informarle a la audiencia de Sin Censura con datos duros, con datos periodísticos, que la oposición, además de delirante, está cada vez más enojada, más irritada, y esa irritación hace que ellos solitos se balconen de forma horripilante. Ahora resulta que las mal llamadas organizaciones de la sociedad civil, usted ya sabe cuáles son, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, Artículo 19, todas estas organizaciones de la sociedad civil, y que legisladores y líderes de oposición salieron a criticar la ocupación temporal por causa de utilidad pública de diversos activos que pertenecían o los creía suyos la empresa Ferrosur, que como usted bien sabe, son una filial del polémico Grupo México, un grupo que a su vez pertenece a Germán Larrea. Marco Cortés, dirigente nacional del PAN, ni tardo ni perezoso, ya salió a decir que la toma de las instalaciones de Ferrosur por parte de la Marina es una pésima señal para el mundo. Un duro golpe, dice, a la certidumbre contra la inversión y el crecimiento económico. Vaya cinismo, vaya cara dura de parte de un personaje que ha sido señalado por sus propios compañeros de partido e incluso por exgobernadores de Acción Nacional, quienes han cuestionado su liderazgo, quienes han cuestionado su desaseo en la administración de ese partido, por su presunta protección a corruptos, por esa desastrosa alianza entre el PRI, el PRD, que solo ha propiciado, hay que decirlo con todas sus letras, dolores de cabeza para propios y extraños. Y vale muchísimo la pena comentar algunas columnas, porque se han ido fieros en desbandada estos personajes de la derecha, pero no son solo los políticos de oposición quienes están pervirtiendo la narrativa, no, los chayoteros están a todo lo que dan en sus críticas, están hablando del gran golpe a la inversión que le ha dado el presidente López Obrador a los posibles inversores. Por ejemplo, hoy dice Enrique Quintana, quien es el director editorial del periódico, ¿qué digo periódico? Pasquín El Financiero, que la virtual expropiación de diversos activos, aquí estoy viendo la columna en la computadora, ¿por qué no tenemos prompter? ¿Por qué no somos esa clase de periodistas? Bueno, dice Enrique Quintana, director editorial de ese periódico, de ese Pasquín, que la virtual expropiación de diversos activos que pertenecían a la empresa Ferrosur refleja la intención presidencial de ir hacia adelante con todo en la última frase de su administración. Imagínese usted nada más el cinismo de estos personajes. Este señor que está usted viendo en su pantalla es nada más ni nada menos que el hombre fuerte de ese periódico que el presidente López Obrador ha exhibido en toda su sevicia. Sí, en toda su sevicia, porque han engañado, han desinformado a la población mexicana. Este sujeto, de la mano del propietario de ese periódico, Manuel Arroyo, han conformado un grupo editorial que está encabezado por sujetos como Raimundo Riva Palacio, como el hermano de Margarita Zavala, como Pablo Iriart, como Daniel Krause, otro de los hijos de Enrique Krause, y varios personas, Macario Esquetino, sujetos que han estado desinformando, golpeando a la administración federal en el último tiempo, pues evidentemente más. Y bueno, otro de los personajes que han salido chayoterilmente a intentar lavarle la cara pringosa al empresario Germán Larrea ha sido precisamente Raimundo Riva Palacio. Usted ya conoce cómo se las gasta el dueño de Eje Central, el columnista, le digo, del Financiero. Hoy también en el Financiero dice Riva Palacio que la acción presidencial fue disfrazada de ocupación temporal, pero la historia del dichoso Grupo México, usted y yo la conocemos.
Usted es memorioso. Este Grupo México, propiedad de Germán Larrea, tiene una historia siniestra. Es una crónica de tragedias e impunidad. Yo conozco